Y todas, hoy os traigo una review. Es de Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling, Editorial Salamandra. Es el primer libro de la saga que es bastante cortito, tiene 254 páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y el insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el colegio Hogwarts de magia. A partir de ese momento la suerte de Harry da un vuelco espectacular. En esa escuela tan especial aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá en el campeón escolar de Quidditch, especie de fútbol aéreo que se juega montado sobre escobas y hará un puñado de buenos amigos, aunque también algunos temibles enemigos, pero sobre todo conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino. Pues aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico normal y corriente, es un verdadero mago. Bueno, y es una saga que he empezado a leer por. Es decir, lleva 20 años publicándose. Yo había renegado de querer leerla, no lo quería leer, pero dije yo, algo tendrá que tener. Y pues decidí leérmelo. Y la verdad es que porque me obligué. Porque si llega a ser por la primera parte del libro, lo dejo. Me pareció, ya os digo, más o menos hasta la mitad del libro. Mira que es corto, unas 200 páginas, 200 y pico. Pero me pareció tan absolutamente simple y lento. La primera mitad del libro que estuve a punto de dejarlo. Luego ocurre una cosa hacia la mitad del libro, que no os voy a decir cuál, que hace ya que se empiece a poner interesante y que te den un poco ganas de seguir. Pero yo os lo digo, yo hubiera cambiado la primera mitad del libro para intentar ponerlo que fuera un poco más ágil, por así decirlo, porque, vamos, lo que es. Eh. No sé qué empezaría J Loren, pero me parece lo peor la primera vez mitad y eso que me voy a ganar enemigos, pero bueno, ya os digo, luego mejora y voy a ver si con el segundo no pasa lo mismo y a ver qué tal. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribés a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.